Bueno, gente, bienvenidos una vez más aquí al canal Cyber Sport Studio. Ya estamos con la transmisión en pantallas de lo que va a ser esta partida entre el equipo de Atlantes, el equipo mexicano, versus Divergente de Venezuela. Tenemos ya los rosters, vamos a realizar entonces. Un segundo, por favor. Vamos a rápidamente repasar el lineup de ambos equipos. Tenemos por parte del equipo mexicano a John o Iron, a Giacomo, a SNP, a Orba y finalmente tenemos a Darjinigami. Mientras que por parte del equipo venezolano tenemos a Omega God, Nicotina, Sinlove, Bonsai y Cats. Ahí están los 10 jugadores que tendremos en pantalla durante todo el mapa, esta partida que se da lugar en el mapa de caché el día de hoy. Vemos ya el setup, dos jugadores en la B por parte del equipo de Atlante, de Atlantes, dos jugadores en A, la rotación rápida, mientras que el setup del equipo de Divergente es bastante más calmado. Teníamos ahí la aparición de Cats tratando de encontrar algún pixel por la zona de medio. Lo único que encontró fue las balas de SNP en toda la cabeza. Divergente con 4 jugadores sobre el inicio y el arranque de esta partida entre estos dos equipos, que se dan cita el día de hoy para jugar ahí algunas balas que terminan cayendo sobre la cabeza de SNP. Lo dejan con 38 puntos de vida. La rotación rápida nuevamente el equipo venezolano, en esta ocasión para el site de la bomba A, ingresando por main. Giacomo, que empieza a cruzar algunas balas. Giacomo, que está como fiel guardián del site de la bomba A. Iron esperando el movimiento. Me ha dado que termina acabando el kill sobre Giacomo. Sinlove, que no solamente se dedica a organizar eventos, sino también a participar de los mismos. Acaba de colocar la C4. Este es un 4 para 3. Ya la C4 plantada. Correcto el posicionamiento del equipo venezolano, esperando solamente ya el retake de los jugadores mexicanos. Empiezan a cruzar algunas balas. SNP, que tiene 26 puntos de vida. Sinlove, que empieza a cruzar, empiezan a darse, no precisamente consejo, los jugadores. Bonsai, que va por algo, y ahí está Bonsai con los double kill. Sinlove con lo propio, el equipo de Divergente que le dio la vuelta a la tortilla y finalmente se hizo del primer round. 1-0 entonces a favor de Venezuela, el equipo de Atlante, que va a hacer un force buy como ya es costumbre en estos segundos rounds para todos los equipos. Adderall Connected, dice Venezuela, se acaba de conectar un jugador. Me imagino que será el coach o quien estará dándole un apoyo al equipo de Divergente. Este es un 5 para 5 todavía, 1 minuto 30. Disculpen, ahí me colgué. Estaba viendo lo que escribían. Sí, terminó ganando Panic 16 a 12, a 11, si no me equivoco. La memoria no me falla. Sobre el equipo de Hadouken, que pudo haberla conseguido, pero finalmente el equipo peruano terminó ganando un equal round y quebrando por completo la economía del equipo colombiano. Muy calmado hasta el momento esta ronda, no se han hecho mucho daño. Sinlove es el único que ha recibido algún tipo de daño. Vemos la ejecución por parte de los jugadores venezolanos en el sector de medio, obligando a retroceder a Giacomo. Ya se apoderaron del sector de medio. SNP, que podría tener ahí un kill sobre la espalda de Nicotina, acaba con la vida del mismo Cats, que se lleva ya como Iron, que podría encontrar un kill en el side. Se lleva la primera baja. Casi podría haber conectado un segundo kill. Este es un 3 para 3, 27 segundos. La rotación del AC4, que se dirige al side de la bomba A. El movimiento interesante que podría obtener Sinlove desde la zona de Highway. Vamos a ver, tenemos a Dark, que aparece por la zona de track, por el sector de track. Sinlove, que no decidió revisarse,
trató de ubicar en otra posición y finalmente le costó caro. Este es un 3 para 2. Hasta el momento interesante lo que está haciendo el equipo mexicano. Honra que acaba con la vida de Bonsai. Coge la UMP. Termina matando a Omegagod. Y esto podría ser el punto del empate para el equipo mexicano. Y así va a ser 1-1. El equipo mexicano en el Force Buy acaba de ganar la segunda ronda de este primer half, México versus Venezuela, Atlantes versus Divergente. Iron Giacomo, SNP, Honra y Dari Hinigami versus Omegagod, Nicotina, Sin Love, Bonzi y Cats del equipo venezolano. Ahora el Liquor Round correspondiente viene de parte del equipo venezolano. Parece que va a ser un rush hacia la bomba. Vamos a verlo, hacia la bomba B podría ser. Caen los smokes para apagar las incendiarias, se alejan de la granada. Nicotina es el único que recibe mucho daño de esa granada. Todavía no ingresan los jugadores del equipo venezolano. Nuevo smoke hacia CT. Han hecho un único round con Kevlar pistolas y granadas. Empiezan las bajas. Cats que termina matando a Honra, SNP y Hinigami Dark. Acaban con dos de los jugadores venezolanos. Este es un 5 para 3. Sale Giacomo, sale Dark. Finalmente Giacomo desde Heaven hace un double kill. Y ahí está el punto para Atlante número 2. Compacto el equipo de Atlante. Rápido con las rotaciones. Solidario para que el equipo divergente no pueda hacer mucho daño en el site de la bomba B. Ahí el estornudo. Completamente ortodoxo el buy del equipo de Atlante. Tenemos dos scouts, una AUG y dos metralletas contra las Eagles y CZs y P250 del equipo venezolano. Este es un 5 contra 5 todavía. Se asoman los jugadores del equipo de Atlante. Iron era el que se asomaba por la zona de garage en la bomba A. No hace absolutamente nada de daño, pero tampoco recibe el mismo SNP que termina disparando un par de balas. Encuentra los equipos y encuentra también la primera baja a favor del equipo mexicano. Este es un 5 para 4. Bonsai, que tiene 30 puntos de vida solamente. Rápido y, como ya lo decíamos, solidario. El equipo mexicano ya tiene 3 jugadores por la zona de medio. Ya con Moe y Dark, Hinigami termina acabando con Sinlof, que había sido busteado, que había sido subido por el sector de medio para ver si podía encontrar algún pick-off. Y no fue de esa manera. 5 para 3 todavía. Bonsai, Cats y Omegagod con la tarea de poder ingresar a alguno de los sites o tratar de plantar la C4. Tenemos 2 jugadores por el sector de medio. La rotación rápida por parte del equipo divergente, habiendo separado al equipo mexicano, se empiezan a dirigir hacia el site de la bomba B. Podrían ingresar, vamos a ver si deciden hacerlo en el momento preciso. El timing que podría jugar a su favor. Ese flash de SNP importantísimo. Falla el primer flick shot, no falla el segundo. Finalmente Honra y Dark Knight dándole una mano también al jugador que cubre el site de la bomba B. Terminan por sumarle el tercer punto ya al equipo mexicano de Atlantes. Ahora sí, creo yo, punto ready. Vamos a ver armas un poco más normalitas. Las armas comando, las M4, la AUG, un par de snipers. Ojo, el setup de Atlante bastante agresivo al parecer. Mientras que Divergente tiene un buy completo, un full gun de milis. AK-47 para todos. Y las utilitarias respectivas. Sin Love, que sale a destrozar la vida de Dark Knight. Bonsai lo propio sobre el jugador SNP. Ya como que obtiene movimiento y nueva posición por el sector de medio. Nicotina, que tiene que aparecer en colaboración. Ahí está. Mientras el saltito del mouse terminaba de suceder, Nicotina ya había acabado con la vida del jugador. Ya como streamer y amigo de la casa, amigo mexicano, que en algunas ocasiones o alguna ocasión se ha dado un tiempo para colaborar también aquí con las pantallas de CyberSport Studio en alguna transmisión que tuvimos hace algunas fechas. 5 contra 1, el sniper de Atlante en manos de Honra, que empieza a tratar de guardar su vida. Va a tener que soportar 40 segundos contra 5 jugadores del equipo divergente, que podrían intentar quitarle quizás ese item. Como ya lo habíamos mencionado, este es un 5 contra 1. Esto va a poner el marcador virtualmente hasta el momento 3 a 2.
Bonsai que ya lo tiene completamente cachado al jugador Atlante. Y ahí está, lo había atrapado, le puso las balas en la cabeza y el mexicano le dijo adiós. 3-2, el equipo venezolano que rápidamente empieza a sumar, o que vertiginosamente empieza a sumar un par de puntos para no permitir que el equipo mexicano se aleje mucho en el marcador. Gun Round, nuevamente ambos equipos, ya como que al parecer le gusta utilizar mucho la AUG, sale para dar en esta ocasión apoyo al side de la bomba B. SNP es el único que solo ha podido comprar utilitarias, pero no armas. Omega Bot que atraviesa el smoke, no ha sido divisado, termina comprando a un Yakumo que no estuvo del todo atento, podría encontrar un segundo kill y ahí está Omega Bot siendo clave y vital en esta ronda número 6. Catch que termina matando a Iron, que estaba busteado arriba del todo en el side de la bomba A, ya con el side libre. Tienen todo a su favor, todo a merced para poder hacerse de este virtual punto 3. Vamos a ver si terminan consumándolo. Honra y Dark Hinigami solamente están esperando que termine los segundos de la C4 para poder ya hacer uso de la M4 en la próxima ronda. Vamos a ver si Divergente decide ir a por ellos y tratar de robarle estos ítems al equipo de Atlantes. Esto va a terminar 3-3. Y nuevamente estamos presenciando un match hasta el momento parejo. Honra que sale para acabar con Cats, haciendo el exit kill el jugador mexicano. Escuchan todo el movimiento, todavía no sucede nada más de lo ya sucedido. Omega Bot que escucha de todo, pero son sus compañeros. 3-3, dado el dinero en el banco del equipo mexicano, al parecer vamos a ver un Eco Round con esas dos armas. Sería momento de que Honra y Dark Hinigami empiecen a comandar quizás en esta ronda un poco de agresividad, para ver si pueden tener picks rápidos y luego de esos picks acomodarse. Ya como que era el que se asomaba por el sector de la bomba B, recibe la balita de Bonsai. Omega Bot que empieza a recibir las balas de SNP. SNP que terminó matando rápidamente Bonsai. Sale para hacer ese trade kill. Este es un 4-2. Quedan vivas las dos armas que se habían ido al site de la bomba A, matando 3 a la bomba B. La decisión fue bien leída por parte de Divergente, o al menos bien intuida, y terminaron haciendo el ingreso a B sin mayores complicaciones, perdiendo solo a un jugador, pero en línea general es bastante correcto. No han perdido más que un arma y un par de smokes, y esto es importante económicamente hablando para el equipo venezolano. Esto va a terminar luego de esta ronda número 7, 4-3 a favor del equipo Divergente y Atlante, que empieza o debería empezar a preocuparse, ya que el Force Buy en el segundo round les fue muy bien, pero de ahí en más, ya a la hora que se han tenido que enfrentar las armas, no han sabido resolver correctamente del todo. Cuatro contra 3 es lo que nos dice el marcador hasta el momento. Estamos viendo ya en pantallas al equipo de Atlante. Esto, si no me equivoco, no es por el grupo B, es por el grupo A. La verdad es que la información todavía no la tengo. Vemos ahí en pantallas el trade kill, ya como que se despedía Sin Love, que también le dijo adiós a esta ronda, dejando 4-4 todavía el marcador. Una nueva baja por parte de SNP por la zona de medio. Va a obtener un nuevo kill, ya triple kill para el jugador mexicano. Podría tener un cuarto kill, ya está la baja sobre Bonsi, que termina diciendo que Atlante, luego de esa racha de 3 puntos abajo, acaba de igualar el marcador.
4-4 entonces, mientras terminamos de cambiarle el nombre a la partida. Ahí está. Ahora sí, van a disculpar si por ahí se veía un poco chancho, un poco diferente la transmisión, pero ya estamos nuevamente haciendo el bus por el sector de medio. Sinlof, que es el que comanda el ataque desde esta posición. Omega Ot, que está muy cerca para aparecer en el sector de medio y por ahí obtener en conjunto algún kill por esa zona. Sale Omega Ot en el momento perfecto para poder quitarle y hacerle daño al jugador SNP. A Hinigami lo sacan de su posición, pero mientras se acomoda, acaba con la vida de Katz. Reaccionando rápido el sniper de Hinigamix, o Dark Hinigamix en esta ocasión. Gracias, gente, por la sintonía aquí en el canal Cybersport Studio. Estamos trayendo para ustedes el enfrentamiento entre Atlante versus Divergente, el equipo mexicano, versus el equipo venezolano por la 5K Mastercard. Sinlof, que empieza a obtener metros y empieza también a descontar la vida. Sale Giacomo con la UG, se lleva un megabot, 2-5 del sniper. Sinlof a distancia, utilizando muy bien la AK-47, abriendo y encontrando la clave para poder romper la defensa del equipo mexicano y poder plantar sin ninguna complicación en el site de la bomba. Vamos a ver el posicionamiento de Nicotina. Abre la puerta, decide esconderse la sierra. Yo no sé exactamente por qué termina cerrando la puerta, pero ahí está. La C4 plantadas, 3 para 2. Iron, que empieza a avanzar para poder hacer retake. Le cae una granada en todo el pie. Lo deja con 45 de puntos de vida. Honra, que termina siendo abatido por Nicotina. Iron, que se llevaba así, lo fundo contra uno. La C4, que no está del todo bien posicionada. Vamos a ver si la llamada termina acabando con la vida de Iron, pero no. Bonzi reacciona rápido, sale para poner ese kill y finalmente, sobre el final, termina rescatando la ronda de la situación ventajosa que tenían 3 contra 2. Atlante casi da el golpe. 5-4 a favor del equipo venezolano. 5-4 a favor de Venezuela sobre un Atlantes de México que está hasta el momento no terminan, al menos yo no termino de ver que se sienten muy cómodos en el mapa. De SNB que termina divisando, así los que termina acabando con la vida del venezolano, que ya estaba abusando, creo yo, del ataque por ese sector. Podría haber hecho una variación o haber obtenido algún tipo de variación. Los smokes que no le jugaron a favor tampoco. Y finalmente a SNP, pues todo correcto hasta el momento. Ojo lo que está haciendo Katz. Ojo el posicionamiento del venezolano con la C4. Recibe el daño de Iron. Iron con el double kill. Iron haciendo lo correcto. Megabot, que está muy lejos de sus compañeros. Bonzi y Omegabot parece que se apresuraron los amigos de Divergente para poder hacer el ataque antes del minuto. Ya estaban ingresando al site de la bomba A. Pensó Katz que podía robar ahí posicionamiento, pero Iron y Giacomo se encargaron de denegarle la posibilidad al equipo venezolano de seguir sumando en esta ronda. El jugador Bonsai todavía, o Bonzi, como se está haciendo llamar para esta 5K Master Cup, queda con el sniper en la mano contra 4 jugadores. 29 segundos en la ronda, falla la primera bala, va a intentar, ya como que tiene un easy kill sobre el venezolano y ahí está Atlantes todavía soportando y aguantando bien la ronda anterior, ronda número 10, que terminó ganando el equipo mexicano sobre Venezuela versus el equipo Divergente de Venezuela. Un sniper, una FAMAS, una M4, una AUG y una AK-47 es lo que tiene en estos momentos en manos el equipo Atlante, mientras que al parecer un Divergente agresivo que intentará salir por la zona de medio podía tener los kills. Ya como que se lleva la primera baja, Bonzi, que era en el que esta ocasión salía por la zona del boost en medio, termina acabando con la vida de SNP, dejando hasta el momento 4 contra 4. Y luego de esa primera interacción por el sector de medio, todo había resultado un poco más calpado. Bonzi, que encontraba
ahí en la rotación de Giacomo, finalmente el mexicano termina imponiendo condiciones sobre el venezolano para decirle adiós en esta ronda número 11 del segundo half, donde el equipo de Atlante está obteniendo hasta el momento ventaja numérica. Un minuto ya ha transcurrido de la ronda, cruzando algunas balas, disparando algunas balas de las caserinas por el sector de medio. Los jugadores de Divergente ya están obteniendo su rotación hacia el site de la bomba A, donde tenemos en punto a el jugador Dark Hinigami. Ya como que está por highway, empieza ya la rotación. Katia podría encontrar un kill. Katia podría obtener un segundo kill. Y está la jugada de Katia. Hasta el momento beneficioso. Triple kill ya para el venezolano. Definición uno contra uno. Va a tener tiempo de plantar. Iron que llega por la zona del CT, por el sector detrás. Sale Katz, le coloca y está el quad kill para el venezolano, que le permite sumar ya su sexta ronda en este primer half. Muy buen punto, muy buena individualidad de Katz, subiéndose al site, matando, descontando 1, 2, 3 y hasta en 4 ocasiones a los jugadores de Atlantes para poder darle el punto 6 favorable al equipo venezolano. Round, veíamos por parte de Atlantes que trataban de apoderarse de la zona de medio, perdieron 3 jugadores. Sin Love que termina muriendo, Bonsai que se lleva la vida de honra, pero ahí está Iron sobre Bonsai. Katz devuelve el kill 7-5 a favor del equipo venezolano. Ronda número 13, gente, banco suficiente creo yo para hacer un force buy. Ya como que tendría que comprar, ahí está la FAMAS. Y ahora sí, gun round para ambos equipos. Hay kits de fuse, hay granadas. Vamos a ver qué termina diciéndonos la historia luego de esta ronda número 13, que ya tenemos en pantalla por el segundo mapa del día, el segundo enfrentamiento del día entre Atlantes y el equipo de Divergente. México contra Venezuela se dan cita el día de hoy en este mapa de caché, para ver quién resulta victorioso en este enfrentamiento. Katz, que termina acabando con uno nuevamente. Katz apareciendo, double kill ya para el venezolano. Sale desde medio, lurkeando Sin Love. Se llega a conectar una baja. Honra que hace el descuento. Iron que desde Truck termina acabando con la vida de Bonsai. 3 para 2. El posicionamiento del equipo venezolano. Katz que está muy agresivo y sigue jugando muy agresivo. Sale para matar al de Highway, termina descontando los triple kills ya para el venezolano, que ha sido vital. Dios mío, double kill de Iron, uno contra uno. La C4 está plantada, tiene kit de fuse, va por el kill. La puerta está abierta, veamos si puede encontrar al jugador Nicotina. Hace el fake de fuse, Nicotina que va a salir. Nicotina que le destruye la vida a Iron y le da el punto número 8 al equipo de Divergente. 8 a 5, el equipo de Atlantes que no pudo, Iron le intentó. Pero Katz con el triple kill ha sido importante y notable lo que ha hecho el venezolano en estas últimas dos rondas para que Divergente se encuentre arriba en estos momentos en el marcador. Sin Love haciendo su trabajo también por el sector de medio, descontando, haciendo algo de daño. Pudo, me parece, haber hecho un poco más, pero hizo lo necesario para que su equipo pueda obtener y aumentar la ventaja numérica. Katz nuevamente apareciendo ya en pantalla con los kills. Omega Ult empieza a ingresar al site, empieza a limpiar las granadas y los items, las utilitarias, correctamente siendo utilizadas por el equipo venezolano. Nicotina que está flanqueando, encuentra un Giacomo que venía por atrás. O mejor dicho, Nicotina que cuidaba el flank. Bonsai que termina acabando con la vida de Hinigami. Dark que venía por los ductos. Sin Love que coloca bien la pokebola. Iron nuevamente, double kill, ya triple kill. Completamente endemoniado en esta ronda, 2 para 1. Bonsai con el sniper que va a acabar de una manera rápida y sencilla con Iron. Pero lo que está pegando Iron es para el video frag. Iron y Katz apareciendo en estas últimas rondas, dando un poco de clases sobre controlar la mira para ambos equipos. Sí, Official,
Edal. Estamos live transmitiendo para todos ustedes desde CyberSport Studio, la 5K Master Cup Atlantes de México versus Divergente de Venezuela en esta Season 2 que nos trae la segunda edición, la organización de 5K Master Cup de la cabeza de Simplo. Ya como que encuentra ese kill conectando bien el pixel, utilizando bien hasta el momento la AUG. Tenemos ahí en pantallas cómo van los frags por parte de cada equipo, liderando absolutamente todo Bonsai por parte del equipo venezolano. Mientras que por parte del equipo mexicano tenemos un Iron que está pegando, a favor del equipo mexicano. Es CNP que sale, se lleva sin love, falla la bala Bonsai, 25 de vida, Kaz que empieza a avanzar nuevamente, Kaz que acaba de ver a uno por la zona de trap, se lo lleva al más allá, lo propio hace con Giacomo. Dios mío, nuevamente Kaz sigue dando clases de cómo debe manejarse la la AK-47. 2 contra 3, Nicotina no podría tener un nuevo kill, ahí está el kill de Nicotina. Mal momento para que se le acabe la base lista y SNP con lo justo termina matando al jugador Nicotina. Situación de clutch, el sniper que tendría que descontar a uno en cualquier momento, falla la bala, ya sabe su ubicación y todo lo demás ya ha sido historia. 9 a 6 va a acabar el primer half. Atlantes que termina encontrando un nuevo punto luego de 4 rondas perdidas consecutivamente en el final del primer half. Esperaremos solamente el cambio de bando. Ya se cambiaron, los 13 segundos empiezan a transcurrir. Ahí estamos, el half-fam de Sinlove. Y luego de un poco descansar las orejas de puras balas, vamos a iniciar ya la transmisión de este segundo half de lo que viene siendo el enfrentamiento en este mapa de caché entre el equipo mexicano de Atlantes versus Divergentes. 9 a 6, que ya le hemos mencionado muchísimas veces, es un marcador que a pesar de la diferencia de puntos no, todavía no termina dictaminando absolutamente nada. Bonsai que toma información importante por el sector de Playground en la bomba B. Nicotina que empieza a cruzar algunas balas. Nicotina que empieza a recibir también el daño del equipo mexicano. Salen a por el Nicotina retrocediendo. Termina siendo un backkill. Atlantes que empieza a morir. Atlantes que empieza a caer. Honra que termina llevándose a Kaz. Omega God que hace un kill y Iron haciendo lo propio contra Bonsai. 2 contra 2. Nicotina que vuelve a aparecer. Sale Iron, sale ya como 2 contra 1. Sinlove que queda solo contra 2, 57 segundos todavía le queda de vida a la ronda. Sinlove que decide retroceder un poco, se empiezan a pasar ahí. La C4 Iron va a poder plantar posibilidad de clutch para el jugador Sinlove. Vamos a ver si se viste de superhéroe y conecta y resuelve correctamente este 1 contra 2. Termina divisando al primero y lo manda a su casa. 1 contra 1. 36, 35 de vida contra el 90. Iron haciendo lo correcto, no apresurándose. Sinlove es el que tiene la presión. Sinlove que no tiene kit de fuse. Iron que coloca el 1B y a su casa. 7 a 9 a favor del equipo todavía venezolano. Pero Atlante va a tener la posibilidad de igualar el marcador si juega bien sus fichas en estos Eagle Rounds o en este Force Buy que podría intentar el equipo divergente. Bueno, el equipo divergente decide solamente comprar por ahí algunas pistolas, algunas granadas, manteniendo algo de banco. Y lo que le acaba de pegar SNP a Bonsai ha sido también para el video frag. Hadouken ya jugó Toy. Hadouken que terminó perdiendo frente al equipo peruano de Panic. La escuadra colombiana cayó finalmente mientras veíamos a Kaz nuevamente siendo nocivo a favor del equipo de Divergente. Decía que el equipo peruano terminó ganando 16 a 12, si no me equivoco, el mapa Inferno frente a un Hadouken colombiano que pudo en un par de rounds determinantes haber salido victorioso o por ahí haber obtenido un poco más de
De lo que pasó, Iron que abría la puerta se abrió a su favor ya que había un jugador por delante. Y finalmente esto termina siendo el punto número 8 para el equipo de Atlantes luego de haber recibido dos bajas de las manos de un Cats que ya hace varias rondas está apareciendo en la parte superior derecha de nuestras pantallas. Como ya lo mencioné, Hadouken cayó 16 a 12 en el mapa de Inferno frente al equipo de Team Panic por esta también 5K Master Cup. Nuevo rico round de divergente, ya veíamos lo que sucedía, Cash que sale para nuevamente aparecer y finalmente, nada, lo dicho, buen punto de Atlante, 9 a 9, ya lo habíamos mencionado, si Atlante jugaba bien, sus anti-ecos podía haber sucedido lo que ya vemos en pantalla consumado, 9 a 9, down round para ambos equipos, solamente ha habido upgrade por parte de tres jugadores del equipo... del equipo venezolano, así que vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Cats que termina matando a un Yakumo que decidía asomarse agresivamente por la zona del boost en medio de Hinigami que podría obtener un kill, vamos a ver si lo logra, lo termina conectando Bonsai que se fue y acaba de despedir la ronda a Iron y SNP haciendo sus jugadas por el sector de medio, Nicotina que podría aparecer, Nicotina que lleva el primero, Cortina que podría descontar, no le hace daño nomás al jugador mexicano, los dos jugadores del equipo Atlantes en el site de la bomba A. Lectura correcta por parte del equipo Atlantes, la rotación ya en pantallas. Vemos que Dark Hinigami ya ha sido ubicado en el site para plantar la C4 y ahora sí, 40 segundos lo que le resta a la ronda, este es un 4 para 2 todavía. Omega God versus Nicotina, que están decidiendo al parecer guardar solamente las armas que tienen en estos momentos. No tienen nada de dinero y esto podría ir complicándose a medida que avance el mapa. La C4 a punto de explotar. Huyen todos. Finalmente los dos jugadores de Divergente han podido rescatar esas armas. Eso es importante, al menos dentro de todo. Aparte ya de conocer que perdían la ronda, rescatar esas armas es lo mejor que han podido conseguir. Vamos a ver si deciden hacer un force buy los demás compañeros, no un par de pistolas. Quizás por ahí hubiese sido interesante que acompañen a esas M4s. Vamos a ver si pueden obtener algún pick-off en primera instancia los jugadores del equipo Divergente. No fue conseguido por las armas, sino más bien por las pistolas sin love que le conectaba ahí la bala en la cabeza a Iron Cat, que se pasó de irreverente. Trataba de ingresar por el sector de medio, le regalaba un poco de espacio, pero nada más, era para poder conectar el kill un poco más defensivo. Omega Dot bien posicionado en el site de la bomba A, la rotación de Atlante es correcta, hasta el momento correcto, lo del equipo mexicano teniendo buena lectura de lo que está sucediendo, ya como que dispara, controlando muy bien el spray de la AUG, que no es nada fácil, termina acabando con la vida del jugador que estaba por el sector de medio, SNP que sería la vida de Bonsi, SNP con el segundo kill sobre Sinlof y solamente queda Omega Dot. Decía que solamente queda Omega God contra los jugadores del equipo mexicano. Finalmente, Shinegoami. Un saludo para la gente que está todavía conectada a la transmisión. Gracias por mantenerse enchufados y estar viendo la participación de los equipos latinos en esta 5K Master Cup en la Season 2. Desde acá de cabina, un saludo para toda la gente
que se ha dado cita el día de hoy tanto para ver la primera partida entre el equipo peruano Team Panic versus el colombiano que terminó perdiendo 16-12, Team Hadouken, y esta segunda partida Atlantes versus Divergente. Pausa en estos momentos solicitada, me imagino yo, por el equipo Divergente, podría ser un tactical pause. Así que nada, mientras esperamos que se reincorporen las acciones, vamos a poner algo, una cortina de musical y regresamos ya con la transmisión en vivo. Bueno, gente, ya estamos back de nuevo. Leíamos ahí en pantallas, no sé si lo llegaron a ver, al parecer ha tenido un problema con la luz. Recordemos que en Venezuela sufren muchas veces y lamentablemente este tipo de situaciones. Muchas veces son las bajas de internet, otras veces son las de luz. Lamentablemente el país venezolano no está... No está pasando un buen momento político, hay mucho tema ahí social que hay que, político y social, que ellos tendrán que resolver. Eso es completamente aparte del juego. Lo que ya tenemos, sí, y es una realidad en pantallas, es que Atlantes está resolviendo favorablemente hasta el momento esta ronda. Este es un 4 para 3, Kaz, que puede tener participación. Se lleva la primera baja, podría obtener una segunda, no. Llega Shinigami Dark para poner ese kill. Finalmente Giacomo con la última baja, y mientras todo esto sucedía, veíamos que finalmente Nicotina pudo reincorporarse a la partida. ¿Tienen dinero como para comprar? Ahí vemos ya en pantallas la compra por parte del equipo Divergente. Se demora un poco en salir de la base. Vemos que hay jugadores que todavía no salen, Nicotina que todavía no sale de la base, seguramente todavía tiene algún problema. Sinlove que decide asomarse por el sector de la bomba B, le hace daño, le hace mucho daño a SNP, termina quitándole el sniper de las manos, ya que con 10 de vida no va a poder asomarse. Se la dropean a Shinigami, hacen un switch weapon ahí por el sector de la bomba B, donde todavía en Playground, como vemos en pantallas, Playground, se encuentran tres jugadores, dos jugadores más rotando. Tenemos dividido en estos momentos al equipo de Divergente. Vamos a ver si la ejecución es correcta por parte del equipo mexicano. Iron, que se acaba de desconectar, esto le da 300 puntos de bonificación al... Perdón, Nicotina, que era el que terminaba desconectándose. Sin los que acaba con la vida de honra. Sin los que desde el side de la bomba B podría tener un nuevo kill. Sin los que tiene solo 22 de vida. Iron que termina matando al jugador venezolano. Una pena por el equipo Divergente, que necesitaban con urgencia empezar a sumar antes de que lo que está sucediendo termine de consumarse. 3 para 2, bomba plantada.
Buena rotación en esta ocasión de SNP. Empieza a hacer su trabajo ya el incendiario Omega God contra el jugador del equipo del Atlantis. 2 contra 1, Flash, que se termina encontrando Kinigami en el smoke. Va a ver, intentar desactivar la C4, no sabe cuál es la ubicación. Termina acabando con la vida de Atlantis y los 10 segundos que le quedan no van a ser suficientes. Va a tener que correr por su vida. Esperemos que sobreviva. Y ahí está, 17 puntos de vida nomás. No pudo hacerse de la ronda. Jugó bien sus fichas, pero finalmente la C4 hizo su trabajo. El equipo de Atlantis acaba de sumar ya su 13ª ronda consecutiva cuando vemos ya nuevamente la conexión de Nicotina al servidor, dropeando un par de armas, abasteciendo a sus compañeros y saliendo a por ella. Ronda número 23 del segundo half, ronda número 23 del total del mapa. Sin Love, que llega a colocarse en una buena ubicación. El sniper que tiene SNP en estos momentos en la mano empieza a hacer algo de trabajo. Megabot, que termina matando a uno, sale ya como para hacer el trade. Hinigami, que aparece por el sector de medio para acabar con un Nicotina que no se encontraba suficientemente bien concentrado, termina diciéndole adiós de esa manera a la ronda. 4 para 3, escuchamos ahí también a Bonsai apareciendo por medio, llevándose un Giacomo que había gastado algunas balas hacia ese sector. 3 para 3, Cats en el site de la bomba A, honra para tratar de disuadir y encontrar quizás el daño con ese incendiario sobre algún jugador. Sin Love, que está por la zona de Z, frente a un Omega, a un Dark Hinigami, perdón, que está solamente esperando la rotación. Buena lectura, y dos jugadores en la B. Ojo, lo que está haciendo Hinigami por el sector de medio podría ser vital y determinante en esta ronda. Está escuchando toda la rotación. Bonsai, que termina encontrando a Dark Hinigami y le da curso. Este es un 3 para 2. Cuando vemos en pantallas que desde Playground empieza a reagruparse honrada con SNP, ya tenemos a Sin Love protegiendo, haciendo el call respectivo. Luego de escuchar ese smoke, 20 segundos le quedan a la ronda. Honra, que no termina divisando el smoke, que le denega la visión. Va a conectarse sin incendiar y va a hacer su trabajo. Le empieza a quitar mucha vida. Y ahí está Bonsai para cerrar ese kill. SNP contra 2. Termina escuchando la caída. Y ahí está el kill. La situación de 1 contra 3 que tenía enfrente empieza a resolverla de esa manera. Sin Love, que escucha el movimiento, sale para acabar con la vida de SNP. Y casito le dice adiós. Pero ahí está el kill sobre SNP. Y va a poder desactivar la bomba bien por Sin Love en esta ocasión. Buena decisión por parte del venezolano. Y tenemos ya el 13 a 10 en pantallas de lo que viene siendo este segundo half. Este match entre Atlantes de México versus Divergente de Venezuela. Un match que está terminando, que está siendo muy ajustado hasta el momento. Nuevamente la desconexión del venezolano Nicotina. Definitivamente una pena por lo que está sucediendo hasta el momento. Vamos a ver, Kat coloca muy bien la granada, pero no le hace daño a absolutamente a nadie. Ya como cubriendo inteligentemente el sector de Squeaky, el sniper de SNP, Bonsai, que podría asomarse. Bonsai, a ver, vamos a ver si encuentra el kill. ¡Muy! Está en toda la frente la bala. Le cae a SNP para despedirlo de esta ronda número 24. Cats, que dispara algunas balas hacia la puerta, intuyendo que podría haber alguien en ese sector. Nuevamente Nicotina, que se conecta al servidor, teniendo muchas dificultades el venezolano. Dos AKs, una AUG, no es AUG el arma que tiene el jugador Giacomo, es una A, le han cambiado el nombre si no me equivoco. Es un arma comando también similar a la AUG, el arma que nos presenta la posibilidad de compra en el lado terrorista. Caen las granadas, caen las incendiarias, y Bonsai que encuentra ahí el non-scope sobre Giacomo. Finalmente Honra llega para limpiar y barrer completamente el site. Ese es un 3 para 2, va a plantar la C4.
Daihinigami con 22 segundos llega a plantar la C4. Este es un 3 para 2. Muy bien colocada el Incendiary. Empiezan a darle algunas balas. Empiezan a dar, no precisamente con C. González, sin los para acabar con la vida de uno. Empieza a avanzar Omegabot, que está muy bien protegido. Omegabot que sale para poder hacer el kill sobre Honra. Esto es un 1 contra 1. La C4 que está haciendo su chamba, la C4 que está haciendo su trabajo, y Omegabot que coloca bien la mira, intuye bien el movimiento de Daihinigami, finalmente sale con ese kill y desactivando la C4, airoso el equipo de Divergente. Este es un 13 a 11 en el marcador final. Ojo que el dinero del equipo de Divergente luego de esta ronda podría complicársele mucho al equipo mexicano si es que no llegan a sumar. Tienen un buy completo, un full buy. Omegabot lanzando con mucha vehemencia el smoke, finalmente termina haciendo bien la cobertura. Sinlof que nuevamente con el posicionamiento agresivo empieza a escuchar todo lo que está sucediendo muy cerca de su ubicación. La C4 que está dirigida hacia su sector. Sinlof que empieza a escuchar cómo esos incendiaris hacen su trabajo a sus espaldas. Va a encontrar un kill sobre Honra y ahí está. Mientras teníamos que Omegabot había hecho una doble kill por el sector de medio. Cats que llevaba una baja también importante por ese sector del mapa. La C4 que está dropeada. SNP que la ha cogido, la tiene en la espalda y es el 1 contra 4. Definición difícil para el equipo mexicano. Cuando nuevamente el jugador Nicotina, que no participó en esta ronda, le acaba de decir adiós al mapa. Está entrando con lo justo para poder abastecer a sus compañeros de arma y siendo básicamente el dealer de armas, el jugador Nicotina. Tenemos un Omegabot que ha tenido picos muy altos de latencia. Nuevamente cuando vemos ahí el technical pause por parte del equipo Divergente, se conecta Nicotina, dropea un arma, compra, van a quitar el pause, van a ponerla en pause en cualquier momento. 13 a 12, ojo, lo que está haciendo Divergente con prácticamente 4 jugadores termina siendo muy importante. Eco Round en esta ocasión para parte del equipo de Atlante y este es el momento para que Divergente pueda jugar bien sus cartas e igualar el marcador. Era un pause y ya la ronda empezando a transcurrir. Ronda número 26 del segundo half. Va a lanzar el flash SNP, parece que va a ser un ataque rápido hacia el site de la bomba B. Muy buen timing para lanzar el flash defensivo el equipo de Divergente. Nicotina en esta ocasión, sí, apoyando la cobertura del site de la bomba A de SNP, haciendo la rotación. SNP que no ha sido divisado. Caen las granadas, caen los incendiarios, pero desde los ductos Omegabot acaba con la vida de SNP, que estaba robando importantes metros por el sector de Checkers. Empiezan a caer los kills, empiezan a caer los cuerpos. Sinlof que se lleva la vida de Giacomo, Divergente, Omegabot y Sinlof que acaban de decirle adiós a la ronda. Este es un 3 para 3, muy tocado los jugadores del equipo venezolano y ahí está Cats con el triple kill, viniendo a dar un backup correcto desde ductos. Sale, encuentra a los tres jugadores en el site, coloca bien la mira, coloca bien las balas, muy tranquilo y sin apresurarse, y obtiene así de esa manera el punto número 13 de la igualdad. Cats completamente on fire, 25 kills, Bonzi que lo sigue y finalmente Colero en la tabla del jugador Nicotina, que lamentablemente está teniendo complicaciones, como ya lo hemos mencionado. Gun Round luego de la igualdad en el Eco Round en la ronda anterior. Ronda número 27 del segundo half. Ronda número 27 del total. Omegabot muy bien posicionado, se lleva uno, se lleva dos kills rápido por el sector de medio. El SNP que llega y termina siendo tocado también por el jugador que termina matando. Esta es una situación de 3 contra 3. Ojo lo que está haciendo importante Bonsai, que se lleva uno, va a recibir el trade kill. 48 de vidas le quedan solamente al jugador, ya como esta situación de 2 contra 2.
igualdad. Vamos a ver qué dupla, qué pareja termina siendo eficiente y eficaz para poder poner en ventaja a su equipo. Sale Nico, tienen el timing perfecto. Ya tiene conocimiento de la posición del jugador mexicano. Sale en segunda instancia, sumando un par de kills también en su cuenta personal y dándole el punto número 14 a favor del equipo venezolano Divergente o Divergent. No sé cómo lo presionan, cómo lo pronuncian, pero ahí está. Nuevo Tactical Pause. En esta ocasión solicitado por el equipo de Atlante para quizás calmar, ponerle paños fríos al momentum que ha obtenido el equipo Divergente. A pesar de las dificultades, ha podido sacar las últimas 5 rondas de manera consecutiva. Resumido el juego, empiezan. El cruce de balas y Humeda Bot sale con un spray agresivo. Triple kill ya para el jugador venezolano, que pone nuevamente en ventaja numérica. Y qué ventaja acaba de conseguir a favor de su equipo, el equipo Atlante, que había decidido forzar el jugar de una manera agresiva el sector de medio. No pudo hacer absolutamente nada contra el buen posicionamiento del jugador Humeda Bot, que con el quad kill termina firmando y finiquitando ya el punto número 15 a favor de la escuadra venezolana. Y ojo, vamos a tener dos oportunidades de match point a favor del equipo venezolano. El equipo de Atlantes, que está viéndose obligado a jugar forzado, jugándose el todo por el todo, el equipo de Atlantes, ya que de no ganar esta ronda solamente podrían, dependiendo de si plantan los C4, no podrían llegar a hacer un full buy, solamente obtendrían lo que el back bonus les daría. Dos snipers en esta ocasión, el setup del equipo venezolano, Sin Love y Bonsai o Bonsi, con snipers en las manos. Nicotina, que al parecer nuevamente ha tenido problemas, un problema de desconexión, la latencia, le está jugando una mala pasada. Omega Dot, que ha sido flashado, que está por la zona de los ductos, la C4 que está hacia el site o dirigida, bueno, holdeando en estos momentos el sector de medio, regresaba desde la zona de garaje o desde main de A. Cats, que termina siendo un kill importante para su equipo, ya encontrando ahí la ventaja numérica en la posible y virtual última ronda. La rotación, Cats con la segunda abajo, Omega Dot que va a tener un nuevo kill para el equipo venezolano. Y ahí está, este es un 5 para 2. Iron y SNP con pocas posibilidades, se les empieza a agotar todo. Bueno, un 4 para 2, me corrijo, ya que el jugador Nicotina está en estos momentos sin poder participar. Se desconectó Nicotina de la ronda. Este es un 4 para 2, entonces jugando ahí un poco a favor del equipo de Atlantes esa desconexión. Vamos a ver si la puede aprovechar para rescatar esta ronda y forzarse a definir todo en un último punto. Ronda 29 del total, la rotación hacia el side de la bomba B. Empiezan a ingresar los jugadores de Atlantes. El posicionamiento de Omega 2 les permite obtener un kill. Iron, que termina haciendo el trade. Iron, que empieza a avanzar. Iron contra el mundo y no puede. Sinlock termina cerrando el último punto. Divergente 16, Atlante 13. Venezuela, que vino remando desde atrás luego de perder 7 rondas consecutivas. El equipo venezolano termina salvando el mapa. 16 a 13, entonces termina este mapa entre estos equipos. El equipo venezolano de Divergente se alza coronado con la victoria de este mapa. Dos mapas interesantes, dos mapas ajustados, 16 a 12 a favor del equipo de